Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo vamos, pues? Vea, ahora sí, el segundo video de Top Speed que voy a hacer en mi canal. Y lo vamos a hacer sobre la Gixxer 250. Hay mucha ráfaga de viento y mucho viento en contra. Vamos a ver cómo nos va con esta moto. Recuerden, no todo es velocidad. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a andar hacia el límite de la moto. No siempre vamos a andar así, a no ser que vayamos para un viaje o algo parecido, pero normalmente no nos enfoquemos tanto en velocidad final. Es una moto que brinda muy buenas prestaciones, es una moto que anda muy bueno. Si quieren ver cómo sube esta moto, en la parte de arriba les voy a dar dos videos en los cuales ustedes van a ver cómo se comporta esta moto subiendo. Así que bueno, aquí es una petición de muchos. Voy a hacer el top speed de esta moto, espero les guste. Entonces, bueno, recuerden, protección, algo muy importante, y que las llantas al menos hayan andado, o la moto haya andado alrededor de 2 kilómetros para que tenga buen agarre las llantas. Así que bueno, no siendo más, vamos a ello. Vamos, que no venga carro. Y nos fuimos. Recuerden hacer este video en condiciones controladas. Bueno, se va a alargar el agua. Vamos a unas conclusiones acá rápidas. Gente, bueno. Que no lo encuentro neutro. Bueno, gente, como ustedes pudieron ver, 147 kilómetros por hora fue lo que se le logró sacar. Me parece una velocidad bien, pues, para el primer intento. Recuerden que también influye mucho el viento, y hay mucho viento en contra. Y como ustedes pueden ver, el clima en estos momentos sí está un poco maluco. De hecho, ya se viene el agua. Así que vamos a hacerle un intento más, aprovechando que ya ha pasado varios ratos y no ha pasado carro. Así que terminemos este otro y vamos a las conclusiones.
Bueno, gente, ¿qué tal? Pues, ¿cómo les pareció la velocidad final? Si no estoy mal, 153 kilómetros por hora. Me parece muy bien. Creo que me faltaron 3 kilómetros para llegar al máximo que ha llegado esta moto, que ha sido 156. Me parece bien. Ahora, como ustedes pudieron ver, uy, qué casco para pesar, no le quité la cámara. Como pudieron ver, de ida en el primer intento hubo mucho viento en contra. Entonces eso hubo contra mi, pues me desfavoreció bastante pues eso. Pero aún así dio una increíble velocidad de 147 kilómetros por hora. La verdad me parece muy bien. Ahora, en el segundo intento ustedes pudieron ver que ya como ya no tenemos el viento en contra, entonces obviamente lo tenemos es a favor. Entonces siempre ganamos un poquito más de velocidad y por supuesto recortamos mucho el viento acostándonos al tanque. En conclusión, es una moto que sube muy rápido a 100 kilómetros por hora. Y eso es algo muy bueno, porque la moto en velocidad crucero nos está dando entre 110 y 120 kilómetros por hora, es ideal. Más de 140 kilómetros de velocidad final me parece muy bien. Lo otro, es un motor muy estable. Así que si ustedes me dicen a mí si me compraría esta moto, de hecho lo estoy considerando para comprarla. La verdad, espero que les haya gustado el video y estos videos que hice sobre la Gixxer 250 les dé como una motivación a que se compren esta moto, porque de verdad es una moto muy buena y está netamente comprobada que es la mejor 250 del mercado. Así que espero que les haya gustado este video. Ya voy a coger la curva porque va a empezar a llover. Así que muchachos, aprecien esta moto bien. Recuerden que esta moto está para test drive en Suzuki de Carabobo. Recuerden agendar la cita, muchachos. Así que no siendo más, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Dios los bendiga y por supuesto nos estaremos viendo en un próximo video.